Buenos días, bueno, presentate, contame a quién representás y cómo se sintieron durante el partido. Me llamo Etienne Alfaro, represento al club Gauchitos Pitarica y fue un partido difícil. En el primer tiempo terminamos 0-0, en el segundo fue una competencia que terminamos empatando 2-2, fue más penal, salimos con la victoria de ganar por penales. Contame cómo son los entrenamientos de cara a la competencia. Yo no entreno mucho porque entreno en otro lugar, por eso. Pero entrenan muy bien en ese club. Son todos compañeros, todos. Imagino que la ilusión de poder llegar a Mar del Plata está más que intacta. Sí, por eso fuimos con todo en el partido y bueno, ahora nos queda la semifinal que se juega ahora en un toque. Bueno, muchísimas gracias.